Dice Manuel Hernández Borboya, momentos peculiares que ocurren en la televisión, véanlo hasta el final. Una mentadísima de Mauser que le dan al financiero. Bueno, el 11 de enero, Carlos Manrique dice, hola señor Abraham Grotv. Acaba de suceder esto en el canal del financiero, en el noticiero de las 5 p.m. Como suscriptor y fan de su canal de YouTube, no pude evitar imaginar lo que pasó en ese momento en el equipo de redacción y producción. Segundo 37, si quiere, al momento exacto. ¿Quieren ver la mentada de mandarina? Esto fue lanzado el 11 de enero de 2022 a las 7:14 p.m. Y ahorita son las 17 horas 57 minutos de este 15 de enero. Chequen lo siguiente, amigos. Santas mandarinas, Batman. Vamos a subirle aquí el volumen para que ustedes lo puedan escuchar. Y bueno, lo voy a quitar un poco. Chequen esto. Con gusto a Michael Chamberlain, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Qué gusto saludarte. Bienvenido al financiero Bloomberg. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Igualmente espero que tú lo estés y feliz 2022. Igualmente para todos. Me gustaría preguntarte, ¿en qué condiciones se encuentra Nicaragua en estos momentos en materia de democracia y derechos humanos? Generalmente mal. Todos sabemos que este gobierno está cayendo, es deplorable. Y se está yendo a chingar a su madre, igual que tú, todos los pinches financieros. ¡Chinguen a su madre, ojete! Bien. Bien, pues ahí está una expresión. Bien, vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos con el trasplante por primera vez con éxito de un corazón de cerdo a un humano. ¿Dónde está? Saludos. Hablar de este tema, saludo con gusto a Michael Chamberlain, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Qué gusto saludarte, bienvenido al financiero Bloomberg. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Igualmente espero que tú lo estés y feliz 2022. Igualmente para todos. Me gustaría preguntarte, ¿en qué condiciones se encuentra Nicaragua en estos momentos en materia de democracia y derechos humanos? Generalmente mal. Todos sabemos que este gobierno está cayendo, es deplorable. Y se está yendo a chingar a su madre, igual que tú, todos los pinches financieros. ¡Chinguen a su madre, ojete! Bien. Bien, pues ahí está una expresión. Bien, vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos con el trasplante por primera vez con éxito de un corazón de cerdo a un humano. ¿Dónde está? Expresión, chida expresión, se expresó muy bien. Y te expresas tú, se expresa él, nos expresamos todos. Pero pues así, amigos, así lo puso a parir chayotes. El financiero le dijo sus cosas, quién sabe qué, por qué traigan ahí pleito casado, no sé qué onda, ¿no? Pero bueno, parte de todo esto.